¿Qué pasa por Vmaníacos? Soy Porpec y aquí estamos una vez más con Kinshi. Como podéis ver, V está aquí atascado, haciendo nada. Estoy teniendo algún problemilla y no sé con qué. Sale que está en plan ingeniero y no sé si está intentando hacer esta casa o qué cojones está haciendo, pero se está atascando aquí todo el rato. He avanzado un poquito más desde lo que estábamos y he quitado la granja que había aquí porque me había vuelto a poner esto como no pasable. En general me está dando bastantes problemas esta esquina, pero bueno, intentaré, probablemente lo que haga sea al principio de los episodios, venir aquí y asegurarme de que está funcional y así no lo hago durante el episodio, como hoy. Y nada, pues a ver qué tal. Dicho esto, vamos a ver. Tenemos un montón de materiales de construcción. Quiero que te pongas a hacer cosas. Aquí había una batería, también a medio construir. La he quitado. Bueno, a medio construir no, estaban los planos, pero no había nada para construir. ¿Veis? ¿Veis? V ahora coge y se va súper lejos. No queremos que se vaya súper lejos. Y no sé si es por estas paredes o si es por otra cosa, pero voy a intentar asegurar que no se vaya por ahí a pasear. Es malísima idea. Además, solo le pasa a V, ¿vale? Trisnail no lo hace, pero V, ya veis, ahí se está yendo a tomar por saco otra vez. Que lo que voy a hacer va a ser cerrar esta puerta, porque no quiero que se vaya por ahí. No sé qué es lo que está intentando hacer. Está intentando construir algo y creo que el pathfinding le está diciendo que lo haga desde el interior, de alguna forma. No debería. Ah, esto creo que es que le faltaba acero. Ah, sí, es verdad, que se llama la inexpugnable. Había olvidado el nombre que le habíamos puesto. Ah, qué maravilla. Bueno, aún no he visto vuestra reacción a este ridículo nombre, pero igual es este de aquí. ¿Y este? ¿En serio no lo habíamos acabado? ¿Nunca? Ah, no, claro, este es el que lo puse el episodio anterior. Vale, bueno, empezamos a tener eso, cosas más o menos funcionales. Sorprendentemente, aquí, pues, no se aproximan eventos tanto como en el otro lado. Teníamos las... Bueno, pues teníamos siempre que nos venía la Nación Sagrada y luego teníamos otras movidas, ¿no? Teníamos a los SEC y todo eso. Lo teníamos siempre un poco a la vez. Bueno, vamos a pillar esto para asegurar que construimos este cacho de aquí. Creo que no hace falta realmente que esta pared nunca se va a usar. Creo que por aquí ya no cabían, pero bueno. Lo malo de estos muros es que no puedes defenderte desde ellos, pero bueno, ya es lo que decía, ¿no?, en el episodio anterior. Que realmente esto está para lo que está. Es feo, ¿vale? Es muy feo. Y es muy ridículo. Porque además, aunque la puerta... O sea, es que no tiene sentido ninguno, ¿vale? Porque esto está por fuera, ¿vale? Esto se abre desde fuera, no desde dentro. Pero se supone que la puerta está mirando para afuera, ¿vale? Así que no sé. Son cosas. Es que pasan. Es. Como veis, tiene los mismos 30 puntos de puerta, ¿eh? O sea, no es una puerta más débil ni nada así. Los muros sí. Pero bueno. Para un par de placas de hierro más aquí. Y tendremos un poco más de potencia. Hoy, por ejemplo, no hay mucho viento. Ya estamos cerca del máximo. Y cuando tengamos estos montados todos, pues supongo que pasaremos del máximo. Oye, pero acábalo. Vale, de hecho estábamos usando la pila. Vale, todo esto está funcional y que tenemos ahí abajo un cangrejazo. Vamos de comida. Vamos a ver. No nos queda carne cruda. No nos queda carne no cruda. Y de esta de aquí... ¿dónde está joya? Vale, veis, estos ya se están quejando.
Vale, dale esto a Betty. Y así comen todos, creo. Efectivamente. Estamos usando la trigebra solo para eso, ¿no? Sí. Ya, igual quito el mod de esto para poder poner ahí las balas de heno, esas gigantes. ¿What? ¿Quién es este? Un bandolero ensangrentado. Vale, vamos a hacer las pruebas. Genin, por ejemplo. ¿O estás un poco jodido hoy? ¿Quién más tenemos? ¿Tronchao? ¿Quién más teníamos con muchas torretas? O sea, de todos estos, ¿quién es el que más torretas tiene? Sí, Genin. Bueno, Tronchao tiene 34, que no está mal. Vente aquí. Y Messi, puedes disparar a ese. A ver, que entre. Pum. Así no a Trisnail. Tronchao. Cargando, apuntando, pum. Le dio. Vale, pues definitivamente no. O sea, definitivamente esto funciona. Trisnail, te puedes. No, Trisnail no. Tronchao. Que estabas aquí haciendo estas mierdas, puedes dejarlo. Y Chat, por ejemplo. Chat, ¿dónde estás? Bueno, pues parece que la puerta funciona un poco mejor de lo que creía. Y este tío está inconsciente, pero va a seguir vivo. Le quitamos el dinero y cerramos la puerta. Y ya está. Ya veis que Trisnail va a venir solo aquí a arreglarlo sin que tengamos que hacer nada. Así que maravilloso. Vale, y esto, pues ya dijimos, esto va a ser el sitio donde vamos a tener las camas. Igual tenemos que comprar algodón, eso sí, para tener... para hacer más grande esta granja. Eso, o podemos comprar cáñamo. Si encontramos cáñamo, podemos plantar cáñamo por aquí, en esta zona, por ejemplo. Y ya está. Nos ponemos aquí 4 granjas de cáñamo grandes. Y aunque saque poco, pues bueno, tendremos suficiente tela para siempre. Vale, tenemos 190 pepinos, 109 de verdufruta. No sé por qué tenemos tan poca comida almacenada. Porque, como podéis ver, los cactus están ya a punto de salir otra vez. Así que yo creo que nuestras granjas XLs de cactus, pues ya está. De hecho, igual aprovecho ahora y subimos el tamaño de una de estas. De esta, por ejemplo. Vamos a decirle a V rápidamente que venga aquí. Vamos a llenarle de verdufrutas. Vamos a decirle que se venga este. Es que es buen momento para hacer esto ahora que tenemos de más. De hecho, V, todavía tienes más, sí. Y todavía podemos caminar por aquí, perfecto. Tienes 2 más. Vale, damos 6 más. Y lo mismo, incluso hacemos esta. Porque ni siquiera parece que se pierda el estado. Así que guay. Claro que si lo hace V solo, parece que prefiere llevarlos de uno en uno, de dos en dos. Pero bueno, mientras lo haga. Claro, es que pasamos de tener 25 plantas a tener 30. Yo creo que guay. De hecho, igual incluso subimos otra más de estos. Que son 10 plantas extra. Y en general creo que va a merecer la pena tener las granjas más grandes. Vale, todavía tenemos.
Vale, la cosa es vosotros... Sí, sigue siendo la misma granja, así que... Quedan 50. Significa que técnicamente podría incluso aumentar alguna de las otras. En 48, pues sí, vamos a darle las dos. Ahora mismo estamos hasta arriba de cactus, o sea que no va, hasta que Joya no acabe con los cactus, no va a ponerse con las verdufrutas. Y son 30 verdufrutas, tenemos 50, o sea que... Bueno, son 49 al final, no son 50. Bueno, 49, ¿qué cojones? 49 es un montón. No, es... Ah, no, no, esto es... hay más. Pero sí, empezamos a tener demasiados cactus, de hecho. No, he mentido, no tenemos demasiados ni de palo. Vale, están las dos, perfecto, perfectísimo. Vale, V y Trisnail no tenéis nada que hacer, aparentemente. Y vosotros, vale, ¿vais a tener hambre? Os acabo de dar de comer. ¿Cuánta de esta tenemos? 11. ¿Cuánto de esto costaba hacer un high roll de estos? 16. Tenemos algo que podamos darle. Cactus y agua. Si no tenemos el de la verdufruta, va a prestar esa carne seca. Tu fruta y pescado seco. Creo que prickly pears es lo que queremos tener aquí. Vale, vamos a quitar el hay roll, vamos a dejar el prickly pear y vamos a hacer que Joya se ponga a hacer un poco comida para estos. Vale. A menos que no se mueran de hambre. Además, aquí creo que lo echa ahí directamente. Vamos a verlo. Vale, sí. Aquí podemos meter a las prickly pears esas. Vamos a ver si tenemos cangrejos o algo. Uy, ¿tú qué eres? Ah, un basurero. A ver, verdufruta va bien. Tenemos un montón de esto y no me he dado cuenta. Aún así, lo mismo. Esto probablemente queramos más plantas. Vamos a subir la trigebra, a ver si podemos. Creo que tenemos suficiente, eso es. No sé querer tener más, aunque solo sea uno y sea algo que tenemos ahí de... para rellenar. Bueno, vamos a separar los bichos estos. Pues es que comen muchísimo. Creo que vamos a tener que, yo que sé, matar a Lini o algo. Oye, tenemos cobre también aquí hasta las trancas. Vamos a
deshacernos de él. Si algún día lo tenemos que usar, pues ahí está en el suelo. Aquí, de hecho, está en el suelo. Pues que vas a tener que tener aquí a estos... O sea, a Joya cocinando todo el día para los animales, a este paso. Que el prickly pear no funciona muy bien, ¿vale? Lo suyo es usar las balas de paja, pero... Se producen tan lento. A ver, tenemos 11, tenemos 14, de hecho. Creo que podemos permitirnos subir otra vez. ¿Veis? Ahí hay 3 y... Me jodas que nos vamos a quedar por uno. A ver. 38... 39. Parece que me he quedado por uno. Cago en la leche. Cago en la leche. Ya es mala suerte. Vale, ¿cómo vamos de armas y eso? Deberíamos tener ya unas cuantas. 5 solo. Stups. No. ¿Qué pasa? No estás trabajando. Vale, pues vamos a repetir lo nuestro. Creo que lo que pasa es que estamos sin telas. Vamos a tener que comprar algodón o algo. Vamos a agarrar a Betty. No, comercial no. Recoger. Y... Abrimos la puerta. Y nos vamos a la ¿Esto qué son? ¿Son basureros? Son basureros. Vale, podemos pasar de ellos. Vale, pues volvemos a Arañazo Negro. Vamos a guardar. Cerramos la puerta. Vale, ya tenemos... Empezamos a tener más... O sea, empiezan a no comérsela inmediatamente. Dos. Pero claro, tengo que estar también atento a esto para que no nos quedemos sin... Que sin objetivo. Es aquí, en este rincón del mapa, no sé qué es lo que le pasa a V. Me obliga a mirar todas las veces. Es el mismo sitio, ¿vale? No sé qué cojones pasa aquí. Pero si no lo miro, cuando está cruz. ¿Por dónde coño ha pasado ahí? Vale, las tierras lejanas. Vale. Una vez más estamos al lado ya del lugar, así que... Estaba ahí, ¿no? Detrás de la loma esta. Allí, aquello. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué nos persigue? ¿Qué son estos? ¿Basureros? Piratas de la pradera. Muy bien. Da igual, o sea, seguimos corriendo. Bueno, ahora solo corremos 24 porque creo que tenemos sobrecarga. Porque llevamos las espadas encima. Oh, no exactamente. Vale, bueno, tenemos unas espadas para vender.
A ver si podemos comprar uno de paja. Está la entrada aquí. ¿Quieres dejar de...? Eso es. Otra vez. A ver. Vamos al bar. Genin está reposando. Ah, vale. Eso es que ya tenemos demasiado material de construcción. Suelta a Betty. ¿Qué pasa, friend? Muéstrame lo tuyo. Yo te muestro lo mío. No. He vendido un sabre anillado que no tenía que haber vendido. Vale. Bueno, no importa. Vale, no tiene más dinero. Para Betty. Posiblemente comestible. ¿Qué más tenemos que sea posiblemente comestible? Nada. Muy bien. ¿Algo más que quiera comprar aquí? No, aparentemente no. Vale, pues V. Vámonos para afuera. Vamos a ver qué más teníamos. Tenemos esta. Esto. ¿Esto qué? ¿Qué es esto? ¿Es tienda de mochilas o es tienda de otras cosas? Porque no lo vimos el otro día. Ah, tiene más cosas. Tiene guardapolvos. ¿Qué es esto? Ah, ahora tenemos capas de estas. Este mod también. Me gustaría aprender a hacerlas. Estas en particular son cinturones. Los pones aquí. En lugar del farol del resplandor, te pones una capa. Tienes en blanco y en negro. Y creo que quedarían guays. Sombreros, ¿eh? Estos sombreros para estos estarían guays también. Además, sombrero tierras cenizas, recordémoslo. ¿Qué tenemos aquí? Tiene campaña mercenaria, ya lo tenemos. No lo tenemos, pero nos da igual. Máscara ninja. La capa nómada, vale. Y sombrero de las tierras cenizas. Vale, también lo quiero. Vas a venderte un par de espadas. Vale. Echamos esto a la saca. ¿Qué más tenemos por aquí? Este. Betty, acércate. Este es el mercader de animales. Así que aquí vamos a tener más cosas, eso es. Entre ellas tenemos esto, que era lo que quería. Era por lo que había venido, sorprendentemente. Esto es muy caro de comprar. Pero igual toca, al final, comprar una de estas simplemente para tener una o dos. Como para tener, como si fueran a durar mucho. Tenemos algodón. Quiero llevarme el algodón. La pertufruta ya no me hace falta llevarme. Voy a llevarme... ¡Ay, hierbarroz! Esto me recuerda. ¿Qué quería? Quería... Ah, pero eso no lo venden aquí. Vale, esto necesitamos ambientes húmedos y esto no vamos a poder plantar donde estamos, pero... Bueno, supongo que me puedo llevar estas cosas. De todas formas, nunca está de más. Vamos a llevarnos un par de estos. Tres. Estaba pensando en el otro. Ay. El cáñamo. Pero aquí no venden, aparentemente. Cáñamo. Eso no lo he visto. Vale, tenemos más de esto que quiero. Esto y más algodón, porque quiero aumentar el tamaño de eso. Mobiliario básico ya lo tenemos. Vanes on Science ya lo tenemos. Unos manuales de investigación, solo tengo 5.000 de oro encima. 5.000 cats. No sé por qué siempre digo 5.000 de oro. Creo que queremos alguno. Pero creo que no. No tanto. No lo queremos tanto ahora mismo. Vale, vamos a ver si aquí tenemos. A ver qué nos cuesta. A ver qué nos cuesta esto. Estos solo son flechas. Vale, ¿cuáles son las que quiero? No quiero. Quiero el comando. Vale, ¿veis eso que pone paradigma? Es el... Queremos un paradigma específico. Y creo que el que me gusta... Es... La cruz de águila.
que son las de francotirador. Vale, tenemos que aprender a hacer cruces de águila. Es el objetivo. Lo que hace el mod este, hay un par de mods que reequilibran las ballestas. Y en lugar de ser simplemente esta es una ballesta de mierda y esta es una ballesta mejor, pasas a tener pues distintas calidades de distintas como especializaciones, ¿no? Entonces, bueno, el mondadientes es siempre una mierda, pero como veis, el comando, por ejemplo, es una ballesta fácil de usar, ¿vale? Te pone ahí dónde está. Habilidad requerida 50, ¿vale? Eso se considera que es fácil. Y es como el arma por defecto, ¿vale? Es la base. Y sin embargo, el Murphy Resorte recarga más lento y a cambio de eso causa sangrado al disparar. El arco del viejo mundo es para, o sea, carga lento, disparas lejos y tiene alta penetración y es para cazar animales en general, la idea. La cruz de águila es la de francotirador y es la que es muy graciosa, es muy lenta, pero cada vez que disparas hace 150 daños y tienes una un poco decente. Entonces vamos a ver aquí en la biblioteca. Venía a mi librería. Perdón. No librería, no una biblioteca. Y quería la cruz de águila. Y son 11.000, la madre que te parió, chaval. 11.000, bueno. Recordemos la pasta que cuesta. Y bueno, aquí es que tenemos un montón de cosas que podemos... Este los tenemos, pero... Vamos a ver, tenemos 5.000, igual me puedo comprar algo. Armas enastadas, que es que no tengo. Aguinatas sí tengo. Pero tengo... No puedes aprender esto porque no tengo katanas. Pero seguro que vende katanas también este. Espadas largas. Katanas. Son 10.000. Dios santo. Vale, estas son las ballestas. ¿Y qué más tenemos? Tenemos también un montón de armaduras. Y son súper caras de pillar. Algunas de ellas. La camiseta anterior blanca no. Vamos a pillarnos una. Casco enmascarado. Harapos de ninja. Chaleco de cuero de enjambre. Camiseta de la negra. Cueros de comerciante. Camisa de cuello vuelto teñida. Esto no es armadura. Sombrero tricornio, el tag más, sables, ya tenemos. Pantalón gui. Cota de malla oxidada. Es que si fuera sin oxidar. Pero estos ya empiezan a ser muy caros. Caruta azuquín. No tengo ni idea de qué es eso. Un tipo de armadura. Supongo que podemos aprenderlo. Vale, bueno, pues nos hemos quedado otra vez sin nada de dinero, pero así es la vida. Así que vamos a recoger a Betty. Y vamos a venirnos... A ver, cuando se ponga en gris. Vamos a venirnos aquí. Voy a marcar punto en un sitio un poco más alejado de la puerta, a ver si toma otra ruta o algo y no se queda atascado. Y vale, vosotros creo que simplemente estáis esperando a que pase algo. Cago en la leche. Vale, me imagino que aquí ya tenemos unos cuantos de estos, eso es. Así que, joya, vamos a volver a ponerte otros órdenes, otras cosas. De hecho, creo que te has quedado sin cactus. Sí. Pero bueno, teníamos un tanto de verdura. Muy bien. Sí, sí, no, la verdufruta da sus verdufrutos. ¿Estos qué son? Caza recompensas. Por suerte no tenemos recompensas. Nosotros... Uy, uy. ¿Qué está...? Espera, stop. Stop. He visto algo aquí que no me ha gustado. ¿Qué es esta gente? Ah, son bandoleros. ¿Están viniendo hacia nosotros? Y no me he enterado. He pasado... Puede ser. Vienen con nosotros. Es el grupo
La inexpugnable. Bueno, tendremos que probar qué tal funciona ahora. Con dos puertas y eso. Son muchos, pero confío en mis soldados. Vamos a llamarlos soldados, porque yo qué sé. De hecho, ahora tenemos una ballesta extra montada. Bueno, tenemos más, pero tenemos una que dispara hacia la entrada. La de la esquina, que ha estado apagada todo este tiempo. Vale, ya estamos al lado. Así que vamos a venir al sitio. Es aquí. Me había perdido, aparentemente. Vamos a abrir la puerta para que entre V. Y ahora vamos a cerrar la puerta de fuera primero. Y ahora vamos a dejar la de dentro abierta por el momento. Y vamos a dejarlo así. Porque si hacemos eso, entiendo que lo que va a pasar... A ver, un segundo, vamos a hacer cosas. Primero quiero tener más algodón. Así que vamos a subir esto de categoría. Y vamos a darle esto a V. A ver, Betty. Betty, dale algodón a V. Vale, lo primero que vas a hacer va a ser venir aquí. Vale, Betty, dale más algodón a V. Damos tres más. Uno, dos y tres. Vale, ahora queremos uno de estos para esto. De modo que esta vuelva a estar funcional. ¿Y cuánto tenemos? Tenemos 18, 19, 20. 21. Vamos a guardar y vamos a subirle categoría una vez más. Betty, dale esto a V. Dale esto a V. Dale esto a V. Dale esto a V. Esto a V. Todavía no han llegado. ¿Qué más cosas podemos hacer? Podemos echar aquí de esto. Y podemos echar aquí de esto otro. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a darle a V. No podemos, pues a Trisnail. Igual podemos darle más. Debería sobrarnos uno. ¿Qué podemos poner aquí? Vale, ya está. Perfecto. Ay, ¿dónde están estos? Están por allí. Vale, pues tú vas a venir aquí. Vamos a asegurarnos de que... Echamos... No podemos echar eso ahí. Pero bueno, podemos dejarte cerca. Y van a atacarnos de noche. ¿Dónde están? Ahí vienen. Vale. Pues como vienen ya... Vamos a poner a la gente a hacer cosas. Joya, vas a estar ahí. Stubbs, vas a estar aquí. Chaz, vas a estar aquí. Genin, Tronchao, Peace. Y bueno, vas a tener gente aquí también. Els, Batai y Rips, por ejemplo. Rips, no sé si tienes algo en Torretas 1. Suficiente. A guardar
y se acercan. Vale, vamos a decir a Pis, por ejemplo, que dispare al primero. Y ahora, vosotros dos vais a estar aquí. Vale, están ya hostiles. Entonces, Pis, ya estás disparando, tronchao. No, dispara. Genin. Dispara. Chaz. Dispara. Patai. Dispara. Rips. Dispara. Tira la torreta. Vale. Chaz. Dispara. Stubbs. Dispara. Joya. Dispara. Vale. Quiero que reparéis la puerta. Parar. Cago en la leche, Trisnail. No, Trisnail no, V. A ver, V. Cúrate un poco. Pongo la puerta. La puerta va mal. Vale, vámonos para atrás. Creo que me están dando los artilleros míos. Porque son unos mantas. Vale, V, cúrate. Trisnail. Trisnail. Solo Trisnail. Uf, bueno, contamos con ayudas extra. Cuando te empiecen aquí, ya está. No, un poco más. Reparar. V, repara. Pia. Es tu momento de aprender a reparar. ¿Qué más tenemos? Todos vosotros venís aquí a reparar la puerta. No creo que lo empeoréis. No va mal, no va mal la cosa. Vale, vamos a ver si hacen lo de la otra vez. De alejarse. Ganamos un puntito. Cerramos la puerta. La abren y la puerta está cerrada. Saco la 1. Se han colado 3. Vale. Es el momento. Tenéis que defenderos. Pero está bastante bien. Bastante bien. Vale, dejad de disparar. Sobre todo vosotros. Que sois un puto peligro disparando. Venga, Rain, tú puedes. Bueno, venga, ha sido un buen entrenamiento. Espero que nadie haya perdido nada. No, bueno, Truth no tenía un brazo ya de antes, no es nuevo. Pero el resto parece que están bastante bien, bastante bien. Aunque este tío, madre mía, vale, pues ya está. Derrotados. Hemos tenido que abusar un poco de la puerta, pero es que todavía, es que si no, no hay forma de... O sea, esto... Ya me diréis cómo vamos a defendernos de estas cosas. Bueno, sí, ha estado... Yo creo que han estado bastante bien. Cabe decir eso, que nos estamos... Que nos estábamos matando nosotros mismos, básicamente. Este vale una pasta, me lo voy a llevar. No es mala ballesta. 2000. Vale. Más kits de curandero. Flechas pesadas.
Murphy Resort este es baratillo. Flechas pesadas. Vamos a pasar de los Murphys. Más flechas pesadas. Flechas pesadas está muy bien, ¿eh? No, eso es, no dejes que huya. Ah, estás arreglando la puerta. Mata a este. Que los mata a todos, cuidado. Tienes que aprovechar estos momentos para sacar un poco de atributos, de cosas. Madre mía, ha atravesado la pared y todo de lo fuerte que le hemos pegado. Vale, bueno. Estás ingeniereando. Vale. Pues esto quiero dárselo. No, esto. Ya, luego puedes venir a esto. Ven en un momento a comerciar con Betty. Que quiero darle esto para vender en algún momento. Esto lo lleve ella. Y esto también. Este está bien, ¿vale? No es. No sé. Es. Recarga rápido, dispara lejos. Y puedes estar dando por culo con él. Vamos a dejar la puerta abierta por ahora para que se puedan ir a gusto. Y nada. Vale, a ver, hemos acabado de construir cosas. No lo puedo creer. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a guardar. Estamos cosechando de estos. Cactus. Ah, bueno, es que llega ahora la época de la cosecha de los cactus. Ya yo digo, tampoco tenemos tantos. Pero es que todavía tenemos los campos aquí enteros. Vale, bueno, pues oye, hemos. Pao. A Pao se le ha revuelto el estómago con tanto combate. Cuenta como un asiento normal, así que los personajes entran y se sientan a cagar para siempre. Y si les dejas, no se levantan nunca. Vale, esto es sangre sec. Cao por pérdida de sangre se va a morir. Muere. Y Cao por pérdida de sangre. Y este va a sobrevivir, probablemente. Si tiene más sangre. Sí, deja de sangrar porque es un sec. Así que es lo que hay. Ese se va a salvar y probablemente salva a los otros. Vale, ¿cuánto han subido los estos? Torretas, un punto para Rips, un punto para. Han subido un punto todos. No está mal. Pero bueno. Que casi nos matan a V, ¿vale? Básicamente los disparos esos que. O sea, todos esos puntos. No era gente pegándonos a través de la puerta. Eran nosotros disparando a través de nosotros. Tenemos aquí el acero por algún motivo. Pero bueno, supongo que está bien. Ah, hemos. Cosas que tenemos ahora que podemos hacer. ¿Dónde es? ¿Es aquí? No, estos son harapos. Será. La de ropa. Vale, queremos. ¿De qué color queremos ir? Podemos ponérnoslo en plan por encima o podemos ponérnoslo en el cinturón, es lo mismo. ¿Qué es lo otro que compramos? Que era súper caro. Bueno, vale. ¿Qué es lo que cuesta hacer esto? Creo que solo tela. Telas por uno. Vale, pues vamos a hacer. Vamos a ir todos de blanco. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 19 personas. Vamos a ponernos la de cinturón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y una más por si acaso. Y teníamos a alguien encargado de esas cosas en su día.
me acuerdo yo. Tiene que ser alguien que tenga fabricar armaduras. Probablemente Hatsune. Y esos son telas, que es este de aquí, ¿no? No, esto es hacer cuero. Este de aquí. Hatsune. Necesitas telas solo. Vale. Y hemos puesto eso. Antes hemos descubierto algo. Fechas. Robótica. No es ninguna de estas cosas. Karuta Zukin. Skota. ¿Qué aspecto tiene la karuta esta? Ah, es el casco. ¿Qué tal es? No particularmente interesante, creo. No es muy caro tampoco. Pero bueno, podemos hacerlo. En lugar de las capuchas blindadas. 223. Creo que es mejor que las capuchas blindadas. A ver. Esto es plato de metal. Vale, protege un montón. Pero esto tiene menos 2. Tiene penalizador de ballestas. Cubre un 90%. Te cubre un poco menos. Este tiene un par de penalizadores. ...10, 26, 60... ...21, 35, 70... y más protección arpón. Vamos, realmente es mejor la capucha blindada en todo, lo único que tiene penalizadores, así que no sé. Sí, este creo que está empeorando. Pues igual se muere. No parece. Vale. Bueno, esta puerta ha servido de algo, creo. O sea, había bastante verde. Ahí. Estábamos. No iba mal la cosa. Y tenemos comida. Y bueno, vamos a tener 100 plantas de trigebra. Así que me imagino que podemos usar la trigebra solo para los animales. Creo que es funcional. Esto está a punto, vamos a tener a punto. O sea, tenemos todavía verdufruta y vamos a tener más, o sea que no nos vamos a quedar sin comida. Estos cactus están cerca también. La cosecha de este año va bastante bien. Vale, de hecho creo que podríamos tener incluso un par de miembros más del grupo sin tener muchos problemas. Sin embargo, meter animales parece que sí sería un problema. Vale, y esto, había olvidado que aquí lo que quería hacer era camas. A ver, interior, cama. Vale, esto no parece una cama, si me preguntáis. Cama vieja, cama, fiesta grande, tontería. Vale, entonces vas a entrar y ¿cómo podríamos tener esto? Repisas de muro. Vemos a la gente de. Interior de metal. Fregadero oxidado. Expositores. Un crucifijo. Estoy seguro que eso no es un crucifijo, pero bueno. Tenemos también la cama doble esta. Musesi. Cuesta un montón. Vamos a ponernos. No sé cómo la cama vieja es peor que la cama normal. Son iguales, pero esta parece cama normal. Aún así vamos a usar las camas base del juego, vamos a decir. Vale. Vamos a tener una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a hacer un barracón aquí de la hostia. A ver, para otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3,
Vale, tenemos ahí unas cuantas camas ya. Podemos poner otra más ahí. Tenemos aquí un pasillote. Y... podría incluso poner una aquí torcida, pero no quiero. Más podemos poner aquí para hacerlo un poco más elegante. Alfombroñosa. Modas para sentarse. Que están metidas bajo tierra por algún motivo. Caja fuerte. No, a ver qué podríamos tener. Mesas de estas de entrenamiento, por ejemplo. Podemos tener un par de ellas. Si tenemos que subir, ¿qué más? Esta mesa de trabajo era lo que decía, que es para sentarse. Que no es una mesa, realmente es un banco. Por algún motivo se llama workbench. A poner unos pocos por aquí. Porque eso, la verdad es que sí que me mola que estén cerca de la entrada. Y que vamos a poner unos pocos por aquí. Para eso, para la gente que no tenga nada que hacer, pues que esté por aquí cerca. Fregadero oxidado. Esto es solo decorativo, o sea que da igual como lo pongamos. Tenemos estanterías. Podríamos hacer una hilera aquí de estanterías o algo así. Probablemente malísima idea, ahora que lo pienso. Que significa que no van a poder caminar por aquí. Así que nada, esto va a ser barracón. De hecho, ya lo que sí podemos poner es un par de ellas aquí, en la entrada, por ejemplo. Así. Y... ¿qué más? Aquí nada más. Lo que sí podría hacer es de... ¿cómo se llamaba? No. ¿Era? ¿Cómo se llamaba el sitio? O sea, ¿cómo se llama el sitio? Muy bien. Labs. Tenemos las barreras estas. Piscinas. Pensaba separarlo aquí de alguna forma, pero la verdad es que no sé si quiero. Nah. Vamos a dejarlo así. Así tienen cosas para hacer estos. Y lo que voy a hacer... bueno, por el momento no voy a hacer nada. Vale, ¿cómo va ese acero? ¿Tenemos acero? Tenemos acero, ¿no? Esto era 25, el máximo, así que estamos hasta arriba de ello. Perfecto. Venga, trigebra. Vale. Ahora que volvemos a tener trigebra, vamos a quitar esto y vamos a meter... hay roll, supongo. Sigue siendo mejor para esto. Y vamos a asegurarnos de que joya os hace de vez en cuando eso. Joya. Vamos a hacer que sea lo segundo, de modo que lo primero sea los cactus, la dieta principal. Lo segundo, la comida para los animales. Y lo tercero, las frutas. Para cuando no quede, tenga nada que hacer con esto. Truth.
Cruz, ¿dónde estás? Te he perdido, aquí estás. No sé si tienes puesto esto. Probablemente no. Pero me gustaría tener la trigebra aquí, en lugar de ahí. Ah, vale, aquí. Es que no salía esto. Digo, que, o sea, ¿cuánto hierro hay en el recurso de hierro? Vale, tú te mueres. Tú... No te vas a morir porque este tío... te está salvando. Madre mía, te he hecho trizas. Ah, al final se salvan. Pero bueno, que se piren, que es lo que quiero, que se piren. Damos la luz y estamos gastando muchísima energía. A ver, nunca me acuerdo. O sea, potencia de viento, vale, tenemos 5. Vale, hemos bajado un montón. No sé si voy a tener que hacer más baterías. O probablemente más generadores pequeños. Que generan menos, pero son... tienen menos problemas para generar, ya sabéis. Podríamos tener... unos pocos aquí. Qué feos, joder. vamos a replanteárnoslo. ¿Podemos ponerlos en el piso de arriba? ¿Podemos ponerlos en el piso de arriba? Interesante. Vamos a usar los tejados para esto. Vale, pues vamos a ponerlos un poco más así. Podemos tener más, de hecho, no veo por qué tendríamos que limitarnos cuando los materiales que usan pues tampoco son muy payas, un par de materiales que tenemos, así que con eso deberíamos tener siempre electricidad, vaya. Ya tenemos componentes, así se puede poner para acá a seguir haciendo más componentes. Creo que estábamos hasta arriba. Igual no. Hola. Pao. Tienes que hacerlo ahí. Está dándole aquel, ¿vale? Pero me hace gracia porque... en fin, bueno. Creo que no tengo que explicar porque me ha hecho gracia. ¿Y tú qué? O sea, vas a estar ahí muriéndote. Tía. Mismamente. Ven y pégale a este. ¿Qué arma tienes, tío? Soy carnicero de combate. Es que probablemente sea peor que el sable anillado. Aunque cabe decir que... claro, la verdad es que es una mierda. Una mierda importante. Como podemos ver, lo que está costando matarlo y eso que no está ni defendiéndose. ¿Tengo más sables anillados? Joder, Stubbs, va súper lento. Creo que es que estábamos sin telas. César Okram. Sí, es Okramita. Pia, se me había olvidado esa parte. A ver. Vale, ahí tenemos uno. Creo. O sea, Stubbs. Maldita sea, ¿dónde? Stubbs. ¿Por qué tienes una unidad de CPU vieja encima? Ah, se la quitamos, es verdad.
Ya lo recuerdo. ¿Pero los estás poniendo aquí o qué cojones? O sea, ¿qué está pasando con ellos? Porque hace un momento... juraría que había fabricado uno, pero igual se lo he equipado. Asimismo... bueno, tenía, porque igual cuando dejas las cosas en... se les pasan cosas raras a veces cuando dejas... les dices que dejen algo en un sitio. Voy a cerrar la puerta de fuera. Esa es la de dentro. Cuando dices que dejen algo en un sitio de estos, también dejan lo que llevan equipado, si es del tipo. Bueno, las armaduras creo que no, pero las armas sí. Por algún motivo. Vale, tenemos aire generadores pequeños. Uno. Ah, y giran también. La verdad es que... pues guay. Solo quedan placas de hierro. Y... sí, sigue siendo nuestro limitador. Ya se ha venido a cagar. Muy bien, bueno, pues ha salido bien. Hemos tenido una raíz y ni me había pispado de que se había activado el evento. Pero guay, joya, de hecho. Sí, esto es lo que pasa. Que no tenías. Te has ido a cagar porque tenías un pedazo de fardo gigante de heno de estos. Y cómo vamos con la comida. Si es cierto, hace un momento lo he visto. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, puedo darle. Tenemos láminas. ¿Cómo vamos de verdufruta? Tenemos un montón, así que no vamos a tener problemas de comida. Previsiblemente dentro de poco. Todavía tenemos 200 de verdufruta. Y ya están al 50% los campos, así que... de hecho, es posible que tengamos hasta... bueno, solo tenemos dos cactus. Bueno, vamos a darle la vuelta a esto otra vez. Para que cuando se quede sin cactus, se ponga a hacer... esto. Y haré. La inexpugnable. Por un momento, desde que le hemos cambiado el nombre... ha sido inexpugnable. Aquí vamos, dos placas, cero placas. Bueno, al menos hemos dado un tanto de uso al cobre. Estaba oteando el horizonte a ver si vi algunos cangrejos en algún sitio. En Playa Glauca. Pero no parece que hoy... he salido de la pantalla. Vale, pues veo que llevamos ya un buen rato. Así que vamos a guardar, vamos a dejarlo aquí. En el siguiente episodio probablemente tengamos esto acabado. Y... no sé, va tocando hacer cosas. Vas a tener que plantearnos alguna cosilla. ¿Por qué esta planta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? A ver. Rips, Batay y Els. ¿Esto por qué no tiene agua? Está vacío. Estamos sin agua. Anda, mira. Pues otra cosa que necesitamos, otro pozo. Antes de que se me olvide, porque esto seguro que se me olvida. Comida... no. ¿Cómo se llamaba? Cultivando. Aquí llueve, de hecho. Podríamos poner uno de estos por aquí. Y probablemente funcionara. Porque de vez en cuando llueve, hemos visto. Vamos a ponerlo ahí. Pero bueno... que vamos a poner más pozos, vaya. Automático, ¿no? Podemos tener un pozo aquí. Es que una cosa que no tiene mucho aquí es agua. Entonces, produce a dos tercios de la velocidad. Ahí abajo es 80%.
Y aquí también, de hecho. Igual deberíamos tener... donde llueve más. Porque no sé si van a poder llegar hasta ahí, pero bueno. Podemos tener unos cuantos de estos. Esto que impiden placas de hierro y material de construcción solo. Vamos, tenemos... no tenemos placas de hierro, pero todo lo demás sí. O sea, material de construcción. Vale, pues lo dicho. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Espero que lo hayáis pasado bien. Y nada, en el siguiente episodio ya veremos, veremos qué nos toca. Y lo dicho. Hasta entonces, como siempre. Adiós.